Mineros de la cuenca del Sinifaná, en el suroeste antioqueño, marcharon pacíficamente por las calles del municipio de Amagá, protestando por el inminente cierre de las minas informales. En Amagá se llevó a cabo una marcha donde cerca de 400 mineros informales protestaron con arengas y pancartas contra la amenaza de cierre de sus minas. Ha desconocido el gobierno nacional que tiene que proteger a la pequeña minería, así como lo ordenó la ley 1450 en su Plan Nacional de Desarrollo. La economía de la cuenca del Sinifaná en el suroeste se deriva en un 80% de las minas informales. Con el cierre de las mismas se verán afectadas cientos de familias. Es atentar contra la integridad de todas las familias, el ingreso de todas las familias, de más de 5.000 familias en toda la región. Entre tanto, las autoridades locales aseguran ser conscientes de la problemática social que generan estos cierres. Sin embargo, se ven obligados a cumplir la ley. Ya estos entes se han pronunciado y nos obligan a nosotros hoy como administración municipal a tomar una determinación administrativa que en gran parte perjudica la economía de nuestro municipio. El gobierno nacional, en asocio con la Secretaría de Minas y de Agricultura, están analizando soluciones. Una de ellas sería la implementación del Parque Temático del Carbón para diversificar la economía de la región. Elmundo.com